Especial, ya que Carlos y yo estamos celebrando nuestro aniversario número 6 de bodas. Hace 6 años tomamos la decisión de unir nuestras vidas ante Dios. Fue, yo creo, que una de las mejores decisiones que hemos tomado en nuestra vida. Desde ese día, Dios nos ha regalado muchas bendiciones. Y como hemos dicho en muchos videos, no fue una boda muy grande, pero fue una boda llena de amor. Han pasado 6 años que han pasado a las millas un hogar. Muchas cosas bonitas que recordar. Esperamos que sean miles de años más que podamos celebrar juntos. Ustedes saben que hemos dicho en muchos videos que para nosotros es bien complicado tener un ejemplo, cita, salir, hacer cualquier cosa solo, porque siempre tenemos los niños y pues como que no tenemos dónde dejarlos, irnos a un date o irnos como pues una estadía, un viaje nosotros solos. Pero ustedes saben que estamos en Puerto Rico y pues aquí tenemos a mucha familia, mi mamá, los abuelos de mis abuelos, los bisabuelos, los tíos, los primos, todo el mundo. Yo aproveché eso para hacerle una pequeña sorpresa a Carlos de aniversario. Y yo creo que la sorpresa más grande es que vamos a poder estar solos un día solamente para él y para mí, para celebrar este gran logro de haber cumplido 6 años de aniversario de boda. Quería regalarle un día para él y para mí solitos, para disfrutar, para pasarla bien. Pero a ese día le añadí varias cositas bien bonitas, bien románticas. Así que espero que todo le guste. Y pues nada, ustedes nos van a acompañar. Vamos, porque miren, estoy aquí preparando lo que me voy a llevar. Voy a llevar esta maleta, no es muy grande ni muy pequeña. La voy a llevar. Tengo varias cositas aquí, miren este pantalón. Tengo varias cositas para llevarme. Si necesitan ropa, cool, ropa a la moda, la mejor opción ahora mismo es Shein. Así que esta ropita es de Shein, miren qué bonita. Miren este pantalón, esto es mío y se ve súper, súper lindo. También me voy a llevar esto de Shein. Miren este jumper. Recuerda que si vas a comprar en Shein, no olvides usar el código FAMILIA para que tenga un 15% adicional en toda tu compra, no importa la cantidad que sea. Y me voy a llevar esto que es súper cómodo, por si vamos a comer o algo. Y con su camisita, que queda súper linda porque es como que torcida aquí. Me voy a llevar esto. Y por supuesto me tengo que llevar el traje de baño porque eso no puede faltar. Ya ustedes van a ver dónde vamos a estar. Y pues tengo este traje de baño que me queda hermoso. También es de Shein. Y pues miren la parte de atrás. Y pues la parte de arriba. Así que me voy a llevar todo esto. Y pues ustedes me van a acompañar, los nenes se van a quedar con mi mamá. Entonces nosotros pues nos vamos solitos para esa sorpresa que Carlos no sabe ni dónde es, ni para dónde vamos, ni nada. Y recuerda que si tú no te has suscrito, suscríbete, suscríbete, suscríbete. Y dale, vámonos, vámonos, vámonos. Dime qué es lo que vamos a hacer, yo no sé absolutamente nada. Tú me dijiste que no hiciera nada, que todo lo hacías tú. Bueno, primera sorpresa del día para mi esposo de aniversario. Aquí tengo este empresario boricua que... ¿Cómo estamos, papá? Saludos. Se llama Como Mami y le trajo un desayuno especial para mi esposo. Y a rayete, muchacho, no tú rompiste. Ay, hecho, qué duro. Bacon, tú estás francés. Miren eso, si tú estás en Puerto Rico y tú no has probado esto, no estás en nada. ¿Cómo te pueden buscar en las redes? En como.mami o en 939-12-8078 de martes a domingo de 7 de la mañana a 2 de la tarde. No tienes que hacer reservación, llamas el mismo día y ordena y se te entrega. Perfecto. Espérate, que te tengo algo más, no te vayas. ¡Ah, rayo, más! ¡Eh, a rayo! Para ti. ¿Y para ti? Para los dos. Para aquí, esta es la mami sangría. La hacemos nosotros acá y este es el juguito de limón para ahora. Qué duro se ve eso, jamás me imaginé que me iba. Viste, a pues ahí tiene. Como mami, ¿verdad? Sí, de mamá. Pero papi, te agradezco un millón. Duro, siempre. Dale, igual. Empezaste bien. Hasta el churrasco hay aquí. Aquí hay de todo. Mira eso con Nutella, qué rico. Dale, dale. No me gusta que me hagas estas cosas, en verdad, que me da sorpresa.
¿Por qué? No, la sorpresa las doy yo me pago si me las dan. Bueno, familia, ya estamos en camino a la sorpresa, pero estamos comiendo, sacamos un poquito de comida porque ya estamos mega llenos. Nos paramos a buscar un jugo, el jugo favorito de Carlos, que solo lo venden en Puerto Rico. ¿Cuál es? Kiwi strawberry. Ahora vamos en camino a buscar otra cosa y luego vamos para el destino final. Mientras, yo sigo comiendo aquí. Estamos en Barceloneta. Vamos por Barceloneta ya. Vamos para los outlets porque hay que hacer necesidades especiales. Una comprita light para cosas que vienen por ahí. Les voy a enseñar algo que me compré que me encantó. En una tienda que se llama Coco Mama. Durururu, durururu. En camino a la sorpresa. ¿Estás preparado para eso? No, no te gusta la sorpresa. A mí me gusta darla. Familia, que para mí es súper, 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 súper complicado darle sorpresa a Carlos por una razón. Y es que mi familia está lejos y entonces si planifico algo o lo que sea, pues es bien complicado para mí porque no tengo dónde dejar los nenes. Pero en Puerto Rico tengo como 100 cuidos, ¿sí o no? Cierto. Mi abuela, mi tía, mi prima, mi abuela, mi tía, mi mami, mi papi, todo el mundo. Entonces yo dije, bueno, vamos a cogernos un ratito para Carlos y para mí. Algo pequeño, un ratitito, pequeño, y hemos hecho dos paradas. Pero mamá y papá, pues a veces, aunque sea una vez al año, necesitan un día de descanso, solamente uno, para poder, aunque sea dormir en una cama aquí, sin que nadie nos patee por la noche. Y sin tener que sacar el seno a las 3 de la mañana a las tarde. Exactamente. ¿Y después de Barceloneta qué pueblo va? No sé. ¡A rayo! ¡Ay, Dios mío! Arecibo, 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 Arecibo. Y Arecibo. No lo dice. Arecibo, después de Barceloneta. Sí, si no me equivoco, sí. Barceloneta. Arecibo. ¿Viste? Bueno, familia, nos paramos aquí en un church. Nos dio antojos. Así que ya estamos a 18 minutos de llegar. ¿Qué será lo que me tendrá este, Fanny? Dame un lado aunque sea. No. Bueno, yo sé que ella me dijo que me llevara un traje de baño y que me llevara ropa. Así que nos vamos a quedar en un sitio. Lo que veo en el GPS, faltan 10 minutos. Ya estamos aquí trabajando la comida. Y yo hablando con una sorpresita. ¿Qué sorpresita? Estamos a 9 minutos, estamos llegando. Bueno, llegamos a Rincón, Puerto Rico. ¿Es aquí? No te puedo decir si es aquí. ¡Diantre, mano! ¡Diantre! Yo ni sabía cómo era esto por aquí, así que una sorpresa para mí también, porque cuando traté de hacer una sorpresa para nuestro aniversario no conseguí casi nada, porque lo hice de ahora para ahora. No sabía que íbamos a venir para Puerto Rico, compramos los pasajes a última hora, pero ya estamos llegando. Desde aquí se ve el mar para allá. Tú y yo solo. Mi esposo se merecía hace tiempo que yo le hiciera una mega sorpresa. ¿Qué trajiste, Fanny? ¿Tú me trajiste? No sé, para el rincón escondido. Yo lo hago porque tú siempre lo haces y hoy yo soy la anfitriona, ¿ok? Dale, yo dale. Soy. Ok. Ahí está Stephanie. Con un gorrito que se compró. Con el ticket puesto, miren qué bella. Ok, aquí está abriendo el puerto. Eso se ve bien, eso se ve bien. Mira, te puedes parquear aquí mismito. Ya está huevita. Para ti, para mí. Ya, no me gusta esta sorpresa que me pongo y me voy en bobo. Ok, familia, estoy adentro, Carlos está afuera. Primero que nada, déjame quitar el ticket de esto. Le voy a acomodar esto bien bonito. Esto está súper bonito. Ok, familia, todavía me falta algo que viene por ahí, pero en lo que eso llega, pues ya les tengo que enseñar a Carlos dónde vamos a dormir. Y esta amiguita que conocí por Instagram, que se llama Ellie's Sweet Temptation, me hizo esta cajita, miren qué linda.
Y aquí tenemos unos waffles con almendras, fresas con chocolate, los dulces favoritos de Carlos. Vamos a sorprender a Carlos. Me asusté yo misma con el espejo cuando me vi ahí al frente. Pensé que era una persona. Este va a ser nuestro nidito de amor. Ven acá. ¿Viste lo que hay ahí para ti y para mí? Sí, lo vi. ¿Lo viste? ¿Es una piscina? ¿Una piscina o un jacuzzi? No sé. ¿Jacuzzi? Bueno, vale. Este va a ser nuestro nidito de amor. Pero pasa tú. Ay, Dios. Te acogedor. Este va a ser solo para nosotros dos. No hay cama extra, no hay cuarto adicional, solo nosotros dos. El baño, creo que... Ay, mira, a ver. Ay, yo me asusté también. Yo me asusté. Ay, fue que yo grité. Ahí está el baño. Saloma, qué lindo. Vamos para abajo, a ver. Ah, esto es como un mini. Miren aquí la cocina, la neverita. Es acogedor, bien, bien para nosotros. Dale, dale, yo me encanta. Gracias, mi amor. De nada. ¿Cómo ya? Aquí bajamos por aquí. Tenemos nuestra propia piscina. Esto es solo para nosotros, solo para nosotros. Bueno, familia, ya yo me cambié. Stephanie salió un momentito porque dijo que le llegó otra cosa más que yo no puedo ver, que es una sorpresa, supongo yo. Lo primero fue el desayuno. Lo segundo, el lugar donde vamos a estar, que está hermosísimo, me encanta un montón, me sorprendió mucho. Ella sabe cuáles son mis gustos. Me gusta este tipo de alojamiento, de verdad es súper acogedor, se ve bien romántico, estamos en el campo, tiene su piscina, me encanta. Después me sorprende con la cama llena de pétalos, con una caja de dulce, de fresa y chocolate, que eso me encantó. Y ahora, detrás de esta cámara, hay algo. Párate. Espérate. Espérate, dime. Y la rosa para ti. Hay una rosa para mí. Ay, ahora tiene más valor la rosa. Tenemos. ¡Ya, rayo! Una botellita de Moët. Tenemos aquí frutitas, tenemos macarons, tenemos pretzel, tenemos galletitas, tenemos jamones. No sé, hay muchas cosas por ahí. Ok, me sorprendiste bastante. ¿Hay algo más o no hay nada más? No hay nada más. Ya, pasar la noche aquí, tú y yo juntos. Ok. Nosotros estamos cumpliendo 6 años de aniversario desde que nos casamos. Y son las bodas de hierro. Yo sé que a lo mejor mucha gente no sabe qué significa, pero todos los años se celebra la boda de algodón, la boda de madera, la boda de hierro. Y se supone que uno regale cosas así. Yo sé, como fue tan y tan rápido, no te dio tiempo a lo mejor buscar algo de hierro. Lo que pasa es que sí lo encontré, pero la muchacha no vivía en Puerto Rico y el envío se tardaba. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Olvídalo, porque no quiero pagar por algo que después no vaya a llegar a tiempo. Pero está bien, mi amor, no importa, olvídate de eso. Nuestro amor es de hierro, eso es lo que importa. Este año es de hierro. Y todo lo que hiciste me encantó, me sorprendí. De verdad te fuiste lejos, te guiaste. Me encantó todo, de verdad que sí. La sorpresa te quedó súper linda. Y ahora yo quiero sorprenderte con algo. Que también fue difícil encontrar algo de hierro. También fue difícil, okay. Encontré algo parecido. Bueno, hay uno de hierro, otro no es de hierro. O sea, pero encontré algo parecido. Yo sé que te va a gustar mucho. Así que mi turno. Ya no hay más nada, ¿verdad? No. Ok. Yo lo vi y era bien tú, esto que está aquí. Ok. Uno, dos, tres, cuatro. Dame tu mano. Vamos a ver si te sirve. Ok, eso va ahí. ¿Eso va ahí? Eso va ahí. Ok. Hay que buscarle la vuelta. Es como que algo así, no sé exactamente, pero ok. Déjame buscarle la vuelta. Déjame ponerte esta. Esto va ahí. Creo que eso va ahí. Sí, mételo. Okay.
O te las puedes poner en diferente, una cada una en los dedos que tú quieras. ¡A rayo, qué linda! Gracias, mi amor. Gracias. Yo sé que no se compara nada con la sorpresa que tú me diste. Es que, no sé, en cuestión de valor, pero la intención es lo que cuenta. Yo sé que sí. Esto va a simbolizar que llevamos 6 años de casado en nuestras bodas de hierro. Vamos para vos, familia. Ahora servirnos una copita de... Bueno, tenemos... Pampa ahorita. Sangría, nos llevamos esto que se ve tan delicioso, las fresitas y nos quedamos ahí tranquilitos. You don't even know me like that. Are you past my time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Bueno, familia, y Stephanie me sorprendió. Ahora la voy a sorprender a ella. Así que dale, mi amor. Tenemos una reservación a las 8. Son las 8 y 1. Siempre tarde, como para todo. Nos fuimos. Nada, familia, nos fuimos. Bye. Familia, ni me maquillé ni nada. Para que la mascarilla me esté quitando el maquillaje. Así que me quedé. Muy bien pensado, muy bien pensado. Me quedé natural. Nos equivocamos de lugar, señoras y señores. Entramos a un restaurante que no es. Entramos a un restaurante que no era, no tenemos reservación. Pero estamos a 2 minutos caminando. No, ya llegamos. Míralo. De la reservación que hizo mi esposito querido. Ya nos sirvieron unas bebidas bien ricas. Ya llegó el aperitivo. Estamos esperando la comida. El restaurante se ve súper bonito. Te gustó. Un ambiente así, bien de pareja, bien cariñoso. Un ambiente bien calladito, así como que te. Con música suave, vinito. Stephanie pidió una sopa de. De algo. Una sopa de crema. De crema amarilla. De la señorita. Estos platos así a veces me causan confusión, pero que no sé si esté bueno o si no esté bueno. Miren el mío. Esto es churrasco relleno de yo no sé. Churrasco relleno de yo no sé, en verdad no sé nada de lo que tiene. Ready para comerlo. Vamos a ver. Ya terminamos de comer, estamos full. La pasamos brutal, de verdad. Pasamos este momento que necesitábamos brutal. Hubieron muchos temas de conversación muy buenos. Muy buenos. Bochinche de... Bochinche time. De esposo y esposa. Así que nada, familia, nos vemos en la casa. Y vamos para allá ahora. Dímelo, familia, ya estamos aquí tirados en la cama como unos peos. En realidad la de los peos de Stephanie. Carlos, esta noche. No. Pero bueno, yo la amo con todo y peos. Perdemos una tremenda. Acho, esa comida nos cogió. Estamos así. Esa comida nos cogió y nos partió por el medio. Vamos a dar unos saluditos para el combo corillo de la familia La Torre. Para Caleb de parte de Cristal Albino, Lucía Prado y Elizabeth de Nicaragua, Alexia de Monterrey, Nueva León, Luis Daniel Félix de República Dominicana, a Joymilian Boria y su hija Joylenis Maite, Ashley Rodríguez y por último a Adnelis, Ángel y Graisha que nos ven desde Añasco, Puerto Rico. Es momento ya de dejar la cámara a un lado para seguir disfrutando nosotros. Ah, sí. Grabamos un poquitito nuestras bodas de hierro. Vamos a seguir disfrutando de nuestra escapada y nos vemos en el próximo video. Bye. Y hasta la próxima, familia.